Coyuriti, crónica de una peregrinación cusqueña. Libro escrito por la antropóloga Zoila Mendoza. Es el libro sobre el cual hoy vamos a conversar en el arriero y le doy la bienvenida ya a Zoila. Un gusto conversar contigo, Zoila. Hola, Javier. Mucho gusto y también muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este afamado programa tan importante. Gracias por eso. Es un gusto conocerte. Además, nosotros hemos estudiado en la misma universidad, que es la Universidad Católica, hemos trabajado en Cusco, pero nunca nos hemos cruzado en el camino hasta donde yo recuerdo, pero sin embargo yo he seguido tu trabajo, tus anteriores publicaciones, Al son de la danza, Crear y sentir lo nuestro, ¿no? Y ahora este libro que ha sido publicado con La Siniestra Ensayos, que recoge tu experiencia como antropóloga que acompaña a un grupo de peregrinos a Coyuriti, ¿no? Pero con una forma de narrarlo que no es el clásico libro académico, ¿no? Que simplemente nos describe o analiza lo que ocurre, sino que tiene una parte testimonial o muy, muy, muy presente. ¿Por qué decidiste hacer este trabajo, tú que has estudiado el tema de la danza y de las fiestas y de la música ya durante bastante tiempo? ¿Por qué este abordaje, este entrada? Bueno, hay mucha historia detrás de esto. Creo que era un poco, según mi entender, la culminación de un camino personal que he tenido de atravesar el mundo de la música, de la danza, de las fiestas a través de mi profesión, un mundo que me fascinó desde niña, un mundo de que desde que yo tengo memoria y yo ya era parte, ¿no? Por mis padres, que ambos del Valle del Mantaro y que siempre estábamos en las fiestas y me interesó muchísimo, siempre como algo personal, como una interrogante personal que se convirtió luego en una interrogante profesional a través de la antropología. Y siempre entrando a temas por los cuales yo iba explorando, pero dejándome llevar por las poblaciones con las cuales yo trabajaba, ¿no? Cuando comencé con el Valle del Mantaro, un poco más de familia, personal, y luego llegando al Cusco, teniendo la suerte de llegar a algunos lugares muy interesantes, dejándome llevar siempre por lo que era importante en ese lugar, ¿no? Ahora, profesionalmente, saliendo de lo personal, yo trabajo desde el año 99 en un departamento de estudios indígenas de las Américas. Un departamento en el cual el trabajo interdisciplinario se hace con las personas y no sobre las personas, ¿no? Con los indígenas, con las comunidades con las que trabajamos y comprometiéndonos a que el conocimiento del cual nosotros nos nutrimos debe regresar a dichas comunidades. Entonces, inspirada por este marco profesional, decidí tomar este paso en este nuevo trabajo de tratar de dejar detrás todo lo que pueda ser un interés específico académico, que en realidad nunca fue lo que guió mi trabajo. Uh-huh. Pero sí de una manera un poco más explícita anteriormente y por razones profesionales. Pero en este momento, por este proyecto, yo me sentía bastante inspirada y liberada, se podría decir, de hacer este tipo de trabajo que realmente es el que a mí me ha gustado siempre. Dejando que la gente
hable a través mío en lo posible. Claro que este libro tiene una autoría, tiene una guía. Claro, ahí hay un tema antes de entrar al libro en sí, ¿no? Al libro mismo, lo que está señalando, ¿no? Yo soy un antropólogo no académico, digamos, ¿no? Yo me dediqué a otras cosas en la vida, pero la cantidad de información que recoge un antropólogo, un antropólogo en sus investigaciones, un científico social en general, pero hablemos de los antropólogos y las antropólogas, ¿no? Es enorme. Grabaciones, filmaciones, fotos, y bueno, todos los testimonios, los relatos, documentos, porque también se trabaja con documentos, ¿no? Y muchas veces eso termina en un libro, termina en una tesis, termina en un estante. Con suerte se lee, que es importante que se lea, pero muchas veces no vuelve, ¿no? Y bueno, ahora los tiempos han cambiado y hay un esfuerzo por devolver, pero todo este hecho, además, un documental, hiciste un documental hace unos años, La experiencia y el camino, que tú refieres al documental a lo largo del libro, ¿no? ¿Cómo recibe la gente cuando, en este caso tú, le devuelves de alguna manera este material que, como tú dices, se ha trabajado de manera conjunta, se ha elaborado de manera conjunta? Bueno, lo reciben con gran expectativa porque desde un primer momento del contacto inicial con las personas con las que viajé, el trato era de que yo, mi colaboración, así como todos colaboramos en un grupo, era documentar la experiencia con fotos, con video. Y esta es una cosa que yo ya había hecho antes con comunidades anteriores, con mis anteriores trabajos en San Jerónimo. Esa fue la forma en que los mismos pobladores me vieron como colaboradora, ¿no? Entonces yo era la videógrafa, la fotógrafa, y constantemente estaba revertiendo el trabajo que yo recogía a ellos, ¿no? En forma de copias de videos. Entonces era una cosa que desde un principio quedamos en que yo colaboraría, ¿no? Entonces, año a año, cuando hacíamos el viaje, ¿no? Desde 2006, yo iba documentando y ellos iban recibiendo copias de todo lo que yo documentaba. Entonces, fue bien interesante ver cómo ellos mismos comentaban sobre el viaje. Uy, debemos hacer esto así, esto no sé por qué ya no hacemos así. Entonces, fue toda una evolución del trabajo, ¿no? Y si viste el documental, ves que yo salgo en un pedacito del documental. Sí. Y eso fue a raíz del pedido. Pues yo les había anunciado que ya era el último año en que yo viajaría con ellos. Entonces me pidieron, ¿no? El líder con el que yo era más cercano me dijo, madrina, que es mi chapa del pueblo, madrina, nosotros queremos que usted esté en este recuerdo que nos va a dejar, porque usted ha viajado mucho con nosotros y es importante. Entonces yo entrené a esta persona y hizo una filmación de mi participación, porque para ellos fue muy importante mi participación y mi interés en la experiencia de todos esos años, ¿no? Entre el 2006 y hasta, bueno, 2012. En fin, esto, el video se editó más o menos en el 14-15, ¿no? Entonces, para ellos es un, ¿qué les puedo decir? Un recuerdo, una cosa importante, les ha encantado verlo, siempre me piden más y más copias, formas de poder accederlo, porque claro, los DVDs se pierden. Es algo muy importante, sobre todo, Javier, ¿por qué? Porque sin yo saberlo, los viajes que hicieron conmigo ya fueron los últimos viajes que hicieron a pie. Una gran transformación. Perdón, te quería preguntar, porque, y entrando al libro, digamos, ¿no? Coyuriti es una peregrinación, ¿no? Y yo supongo que en otros tiempos, hace algunas décadas, ¿no? Mucha más gente peregrinaba, quizás habrá que explicar, pero normalmente la gente llega a un punto llamado Mahuayani, en la carretera que sale de Urcos, en fin, que ahora está la interoceánica ahí, ¿no? Y llega a un punto que se llama Mahuayani y sube 8 kilómetros a pie. Pero antes se caminaba mucho más, que era un poco lo que tú estabas contando, ¿no? Esta experiencia de este peregrinar, ¿qué significa para la gente, en este caso de Pomacanchi, que es el grupo con el que tú recorres y haces este recorrido? No me acuerdo ahorita la cantidad de kilómetros, tú nos lo puedes contar mejor.
Sí, 87 kilómetros. Así es. So, gracias a esta oportunidad que tuve con este grupo y al hecho de que ellos mismos percibieron que ya esta posibilidad de caminar no iba a ser algo más factible con las nuevas generaciones y con los cambios que estaban sucediendo en el pueblo, ellos mismos comenzaron a reflexionar sobre la importancia que había tenido todos estos años de peregrinar a pie y cómo este cambio a tener que ir en camión, y fue un cambio empujado por el actual, en ese momento, el actual alcalde, que pensaba que era algo mucho más decente el hacerlo en camión que a pie. En fin, una serie de motivos fueron empujando a la población, pero la población reflexionó, los peregrinantes reflexionó sobre la importancia de la caminata, y ahí eso trato de traslucir en el libro, y es, no podíamos entrar mucho en análisis, algo que yo analizo un poco teóricamente, pero en realidad se basa en la oportunidad que los peregrinantes tienen de entrelazarse con todo el territorio que los rodea, un territorio que es parte de ellos, y ellos son parte de ese territorio, una historia. Las apachetas, puntos prehispánicos en los cuales generaciones anteriores a ellos pasaban, lugares especiales en los cuales ellos hacen un ritual con el cual se reconectan con el sol, con los apus, en fin, es una oportunidad de revivir y hacer renacer y de enseñar a las nuevas generaciones estas prácticas que son ancestrales. La nueva antropología andeanista y en el mundo está regresando a apreciar lo que se llama ahora el movimiento ontológico, ¿no? Comenzando a realmente apreciar que las realidades son muy distintas para las poblaciones y que no son simplemente símbolos o representaciones, sino que son cosas muy reales de sus vivencias. Entonces, esta peregrinación es un ejemplo excelente para poder entender ¿por qué la importancia de hacer esta caminata a pie por los antiguos caminos? Lo que le significa la experiencia del caminar. Entonces yo entro un poco en la importancia de lo sensorial, la experiencia kinestética, el caminar, el arrodillarse, el Y ahí caminar, hay en fin, con algo la que, música. claro, ahí hay algo que tú, dos cosas. Una primera, quizás empiezo por ahí, ¿no? La peregrinación históricamente, ya no hablo de Coibiriti en general, estoy hablando ya incluso de Europa, digamos, era una suerte de penitencia, era una penitencia, ¿no? Y cuando se ha interpretado qué significaba la peregrinación, ahí a veces tú dices que se han traducido algunos términos, ¿no? Como el pampachay, el pampachay como perdón, por ejemplo, ¿no? O hucha como pecado, ¿no? A veces había una traducción automática de los términos, vamos a decir, españoles, pero de la Iglesia Católica, a la experiencia de la peregrinación. Pero tú dices que, que es más complejo, por lo que me acabas de explicar. Así es. Claro, la peregrinación es un fenómeno ancestral tanto en Europa como en los Andes. Los arqueólogos cada vez más nos muestran, cuanto más atrás van en la historia, desde los primeros centros poblados, existían las peregrinaciones. Quiere decir que los pueblos siempre, esos son los Andes, han tenido la experiencia de ir a lugares con huacas, con lugares poderosos, a oráculos, es decir, a moverse. Y a la vez, estos movimientos han tenido siempre que ver, incluyendo Coyuriti, con la parte comercial e intercambio, ¿no? Hay una parte material también ahí. Pero esta práctica ha sido una cosa muy importante desde la época prehispánica. Entonces, no puedo entrar a discutir las diferencias entre lo español y lo católico y lo andino, pero en lo andino, no me parece que hay ningún indicio, hasta donde yo haya podido ver en los años, de que esto se considere como un sacrificio, como una penitencia en el sentido católico, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Es un goce, es una felicidad. Y en Claro, fin, cuando hablan del Pampacha, aunque sea un esfuerzo físico, parte en que tú describes cómo se cargan las piedras y suben, ¿no? A la pacheta, ¿no? Que claro, uno lo ve y dice, pucha, qué tal sacrificio. Ese es, digamos, desde una imagen por el esfuerzo que están haciendo, pero tú lo que me dices es que la experiencia se vive de otra manera. es una manera de recíproca.
So, el elemento de reciprocidad lo hemos escuchado sobre los Andes hace mucho tiempo y se ha interpretado de diferentes maneras, pero es básicamente la relación que los humanos establecen entre ellos y entre ellos y todos los seres no humanos, más que humanos, etcétera, como se les quiera llamar, las montañas, todos los poderes a los cuales se relacionan. Entonces, la peregrinación es una reciprocación, es una reciprocidad que se estableció desde la aparición de esta historia, de ese santuario, a partir de la cual los pobladores se comprometen con este centro poderoso, con la roca que está dentro de ese santuario que estamos viendo ahora, ¿no? Con el Cristo, con el Señor, con su historia, ¿no? Es un compromiso que la gente tiene de reciprocar con estos lugares, con estas cosas poderosas, para que luego sus vidas, ¿no? Su bienestar se vean beneficiadas por esa reciprocidad, nivelar, ¿no? La idea, el concepto de Pampacha que yo explico ahí es la La idea nivelación. exacto. Claro, Es la esa idea nivelación. de, no sé, es justamente, es distinta pues a la manera en la que uno puede ver desde el catolicismo cómo se entendía una peregrinación, ¿no? O las interpretaciones que pueden dar el mundo religioso. Ahora, hay otro tema que te quería plantear, que también me parece importante, ¿no? Y es, claro, yo he estado también en Coyuriti, además viví en Ocongate casi 2 años, ¿no? Y es un lugar, no es un lugar cualquiera, digamos, ¿no? Hasta cuando uno lo ve, la primera vez que lo ve, se queda deslumbrado con el Ausangate, es imposible no deslumbrarse con la majestuosidad del Ausangate. Pero además es una zona límite, ¿no? Es como una frontera, no sé si ese es el término adecuado, pero y este vínculo con lo amazónico, con lo que está al otro lado justamente de la montaña, ¿no? Eso, cuando hablas de lo comercial, ¿tiene que ver también con esto, con este encuentro, con este otro espacio? ¿Va mucho más allá? ¿Cómo lo explico? Tiene que ver con todo eso, ¿no? Los elementos, cuando uno analiza un elemento cultural cualquiera, uno puede encontrar todas las relaciones. El caso de la peregrinación del Señor de Cuyuriti, su propia historia, una de las versiones que yo recojo en el libro, desde un principio. Señala, ¿no? Que este niño pastor tenía un interés, quería irse a los lavaderos de oro, quería ir a ganar dinero ahí, quería escapar de la pobreza y el abuso que cometían los miembros de su familia, ¿no? Entonces, se señala de que este es un lugar importante, ¿no? Yo lo llamo, menciono el elemento de Tinku, la idea de un encuentro, ¿no? Este el lugar donde está el Colquepuncu, que es el nevado específico dentro de la cadena de Ausangate, es un paso hacia la Amazonía, ¿no? Es un paso obligado que las poblaciones han hecho desde tiempos ancestrales para ir hacia la Amazonía. Entonces hay ese aspecto, siempre ha habido ese aspecto de intercambio y de viaje, y luego en esa época de la cual data la historia, que es de principios del siglo XX, probablemente hacia 1930, se encuentra la primera versión escrita, menciona el hecho de que la gente va hacia la selva a trabajar, a adquirir el oro, el dinero, ¿no? Entonces hay ese elemento, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales ese lugar es poderoso, tiene ese poder, el nevado, la roca, el Cristo. Es porque conjuga estos elementos de encuentro. Es un lugar de encuentro entre la Amazonía, entre lo andino, entre el señor de Coyuriti y el Nevado, entre los dos niños, el niño Jesús y el niño Marianito Maita, el pastor, que inician esa relación y luego termina en la imagen, etcétera, etcétera. Entonces es un lugar poderoso de encuentros, ¿no? Y se podría utilizar también el término liminal en el sentido que está entre uno y otro, no está ni en uno ni en otro, ¿no? Entonces, es el lugar clave, ¿no? Entonces, si bien yo sigo las sugerencias de investigadores como Guillermo Salas Carreño, que de que realmente esta peregrinación con su impacto regional solo data de los años 30 más o menos y va creciendo. De hecho, ese ha sido un lugar
en el cual rituales se han desarrollado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es un lugar importante en el cual pastores, habitantes de esa zona han considerado como un lugar poderoso, ¿no? Pero la peregrinación en sí, como elemento regional de Cusco, claro, recién comienza a desarrollarse por los años 30 y 40. Ahora, hay otro personaje, hay un personaje en Coyuriti y están también obviamente estudiados y señalados por ti, que son los Ucucus, ¿no? Los Ucucus, Pauluchas, Paulitos, hay varios nombres que se les dan, que también son un personaje que está en esta suerte de límite, ¿no? Está de un lado y está del otro, ¿no? Eso es lo que los hace tan importantes en la fiesta, esa es un poco la pregunta, ¿no? Porque son un personaje central, cualquiera que ha ido a la fiesta sabe la importancia que tienen, ¿no? Así es, así es. El personaje es también, como decía, como el lugar, es un personaje que combina dos mundos, el mundo animal y el mundo humano. Y lo combina de tal manera en términos de las historias que se recogen acerca de ese personaje, de una manera complementaria y de una manera positiva. En realidad hay muchísimas versiones de cómo aparece este personaje, pero en el sentido de que lo humano y lo animal, obviamente en el mundo andino y en muchos lugares del mundo, no están separados. Tienen una gran conexión y que las relaciones mutuas entre un mundo y el otro los hace más poderosos, los hace más importantes. A la vez los hace distintos y les da poderes como ser particularmente chistosos o poder hacer el yaguarmayu, que es el latigazo, la latigueada que se hacen. Además les da el poder de poder subir al nevado, que es un lugar supuestamente peligroso física y espiritualmente en el sentido del el poder grande que viene del nevado, pero ellos como elementos más poderosos tienen esa posibilidad, ¿no?, de subir. Son solamente los Ucucos de las naciones o de los grupos que pertenecen a esa celebración los que pueden subir. Y antiguamente bajar el hielo, ahora eso se ha anulado. Bueno, eso ya es otro aspecto bien complejo de la peregrinación, el hecho de que muchos elementos por el calentamiento global han hecho que esta peregrinación se transforme. Ahí te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque, digamos, tú lo señalas, además señalas estos otros cambios que tienen que ver con, por ejemplo, el alcalde dice, pero ¿para qué van a ir caminando? Mejor vayan en camión, ¿no es cierto? ¿No? Además, seguramente haber dicho, van más cómodos y más modernos, no pierden tiempo. En fin, no sé qué cosa habrá hecho el alcalde, pero a la vez este cambio tan, tan dramático que es el hielo, digamos, ¿no? O sea, la pérdida de las nieves, ¿no? Y sin duda, ¿no? Te estoy preguntando un poco cómo crees que eso va a cambiar, pero eso plantea cambios en la fiesta, y a veces tengo amigos cusqueños, además del pueblo Congate también, como comprenderás, pero de Cusco, que a veces insisten mucho en que hay que mantener la tradición tal cual y que no se puede mover nada, ¿no? Hay esas posiciones, ¿no? Hay otras posiciones más eclécticas, pero cuando uno va a Coyuriti, a mí me pasó hace ya más de 20 años, ¿no? O 20 años, más 30 años casi, ¿no? Mi sensación era que era una diversidad, ¿no? A pesar de que habían los elementos comunes que tú estudias, pero una enorme diversidad. Habían las comparsas de los puneños también, que a los cusqueños los ponían de mal humor, pero en la fiesta, o sea, es que es tal cual, ¿no? Pero, ¿cuánto esta fiesta, sin embargo, crece? O sea, una cosa que uno ve, ¿no? Cambia, las circunstancias cambian, ya la peregrinación no es como era antes, los nevados ya no se puede subir, pero igual la gente sigue yendo, ¿no? Mucha gente seguramente que ya no vive en el campo y también llega a la peregrinación. Por todos estos cambios, ¿a dónde llevan a la fiesta, digamos, ya para redondear la pregunta? Sí, perfecto. No, mira, si tú escuchas mi documental en 2015, yo decía, bueno, uno se calcula 40.000 a 50.000. Hacia el momento que escribo el libro, digo 100.000 por lo menos, ¿no? Es una peregrinación que, de hecho, va en tremendo crecimiento.
va en tremendo crecimiento con todos los cambios que eso implica. Ahora, en esos cambios ha tenido que ver la promoción internacional y nacional y el turismo. Obviamente, desde el 2011 se declara Patrimonio Intangible de la Humanidad por UNESCO, todo un interés nacional, internacional. Ha tenido que ver con eso, de todas maneras. Pero la gran mayoría, como tú habrás podido apreciar en tu participación, no son los extranjeros, no son los turistas, porque no pueden llegar. Se quedan en el camino y regresan, porque es muy duro. Aunque haya sido en camión, los 8 kilómetros a esa altura, casi 5.000, es muy duro. Entonces, la gran masa de participantes son los cuqueños y los cuqueños que vienen de Lima o de otras regiones, de Arequipa, de Puno, a participar. Entonces, es una penetración que, por diversas razones, sigue y seguirá creciendo mientras haya esa complejidad de elementos que se van conjuncionando en esta peregrinación, ¿no? Uno, los últimos son esta promoción internacional, turística, una que no me gusta mucho, que es esta cuestión mística, que la gente va a buscar a Coyurito y lo que también van a buscar a Machu Picchu, ese tipo de ilusiones claro, desde fuera, que también interviene. Pero es más bien un interés local, regional, que tiene que ver con la migración, ¿no? La gente de Pomacanchi tiene, la gente de Lima que va con su comparsa y regresa para esta ocasión, ¿no? Entonces, todos los cambios, toda la movilización, por ejemplo, el cambio de las alacitas, por ejemplo, no es el hecho de que ahora se puedan comprar cositas, casitas, diplomas, eso es relativamente nuevo en la historia de Coyuriti. Antes el juego se hacía con solo piedras, ¿no? Con las piedras, y eso tiene que ver con asuntos ontológicos de las relaciones entre los humanos y las piedras en los Andes, en fin, pero eso cambia a las alacitas, a los elementos más comercializados, más elaborados, pero sigue habiendo la idea del juego y del juego ritual, ¿no? Entonces, los cambios no han hecho más que revitalizar a esa peregrinación. Pero fiestas en todas partes de los Andes tienen su ciclo y quién sabe, de repente una aparición y una peregrinación más importante se puede desarrollar en unas décadas en otro lugar. De hecho, han habido nuevas apariciones en otras regiones, nuevas fiestas, nuevas importancias. Eso no quita que yo creo que por mucho tiempo esa peregrinación va a seguir dando la importancia. Y mira, ahorita están viendo lo que están viendo en programa, estas latigazos. Dígalo, que esta muchacha está recibiendo. Van a pensar. Sí, explícalo bien para que quede claro qué está pasando. Exacto. Entonces, cuando gente ve los latigazos, que son una herencia de las prácticas de Semana Santa que se imponían en todos los pueblos evangelizados, esa acción de los latigazos tiene que ver con la idea del pampacha, de la nivelación, de la reciprocidad y del mostrar públicamente de que los peregrinos se están, de alguna manera, poniendo bajo, la voluntad o el poder del Señor, ¿no? Es una muestra física en la cual está diciendo, yo estoy reciprocando, estoy recibiendo. Como ustedes pueden ver, no eran unos latigazos que estaban destinados a darles fuerte para que lloren o les duelan, simplemente era un gesto que físicamente está demostrando de que ellos están en una posición subyugada frente al Señor, ¿no? Era parte del bautizo, de una iniciación en el grupo, ¿no? Entonces, no es la idea católica de que para que me perdone me tengo que sufrir físicamente. No, sino que es parte de toda una tradición. Ahí está el Yaguaruno, Yaguarmayo, también llamado, que es esa costumbre del echarse latigazos, que es un proceso de, ¿cómo se va a lanzar al final? Es un proceso de reconciliación de opuestos y de creación de vida, ¿no? Los opuestos se enfrentan, se juntan y luego se abrazan y concluye en una nueva unidad, ¿no? Entonces, esta es la idea de los latigazos, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, es como que en una sociedad donde el esfuerzo físico es normal, porque el esfuerzo físico en el Ande es normal, es lo habitual, lo que uno ve son que se hacen esfuerzos que son mayores a los habituales, digamos, es lo que yo he percibido, ¿no?
en todo el tema, incluso cargar las piedras hasta la pacheta, lo que acabas de señalar de los latigazos, ¿no? Pero entonces no es visto como un sacrificio, aunque tú sí contabas en el libro, esa parte me hizo sonreír un poco como a los jóvenes les costaba más la peregrinación que a los mayores, ¿no? Porque habían perdido el hábito de las largas caminatas, que son habituales en un mundo campesino, ¿no? Como en las cunas, además. Sí, eso fue bien interesante, el conversar con las diferentes generaciones que participaban en la peregrinación, porque en la peregrinación estaban los antiguos, los mayores que habían hecho muchas peregrinaciones y los jóvenes que recién comenzaban, ¿no? Los jóvenes que ya no estaban acostumbrados a caminar kilómetros hacia la chacra, a pastorear. Entonces, en el momento de la peregrinación para ellos sí era, pero se pueden ver en este documental en ciertas partes que están que ya no pueden más, ¿no? Que hasta yo estaba mejor, que yo ni siquiera soy cusqueña, pero yo sí crecí en altura y tenía esa facilidad. En todo caso, es una gran diferencia generacional la pérdida de esa capacidad de caminar para arriba, para abajo, en grandes distancias, que es una parte esencial del ser Subir y andino, bajar, ¿no? además. Subir y Subir y bajar. bajar y ser andino. Entonces, en las entrevistas, los jóvenes, uy, sí, pero, ay, pero es duro. Pero la gente mayor me decía, no, 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 madrina, no, es hermoso, es lindo, nosotros lo hacemos con alegría y con la música y nos encanta comer juntos y compartir la coca juntos y compartir todos esos momentos juntos. Es una cosa que para ellos era un gran goce, mientras que para los jóvenes, sí, ellos estaban más, es decir, del lado del sacrificio que a ellos les costaba por la pérdida de la costumbre, ¿no? Entonces, de hecho, la cuestión generacional la pude ver muy fuerte en el momento de la investigación, pero eso es lo que se nota en cualquier investigación. Siempre hay una diferencia generacional de cómo se experimentan los fenómenos, ¿no? Muy bien, Zoila, se nos ha acabado el tiempo. Yo te dije que era una conversación que fluía rápido. Podríamos conversar, estoy seguro, horas sobre Coyuriti. Es una peregrinación que yo creo que todo el mundo debe hacer por lo menos una vez en la vida, ¿no? Para conocerla y para experimentar lo que significa estar en una celebración con miles de personas a esa altura y con la diversidad de cosas que se ve y se vive. Yo tuve esa experiencia, como te contaba, dos veces y me falta una para completar, ¿no? Porque tienen que ser tres. Así es. Muy bien. Así que espero que cuando termine la pandemia pueda ir a Coyuriti. Un amigo nos escribe desde Lambayeque en el Facebook y dice, ojalá pueda llegar a esta fiesta que siempre seguí de cerca, no importan los latigazos, dice él, ¿no? Y otra amiga también de Ayacucho describe que ella ha hecho 5 años de peregrinación. Así que bueno, Zoila, muchísimas gracias, felicitaciones por el libro, felicitaciones por esta manera de trabajar, digamos, con la comunidad, con los peregrinos. Creo que así es como se tiene que hacer así se tiene que hacer antropología, ¿no? Y bueno, esperemos que vengan otros trabajos tuyos para poder conversar nuevamente en el arriero. Gracias, Zoila. Gracias, Javier, por esa oportunidad. Muy bien, amigos y amigas del arriero, ha sido Zoila Mendoza, profesora de la Universidad de California en Davis, que es autora del libro Coyuriti, crónica de una peregrinación cusqueña, hay mucho reflejo de luz, ahí está, publicado por La Siniestra Ensayos, una colección de libros muy buena. Pronto espero estar con Willy Nuent, a quien le debo una entrevista sobre su último libro también, pero en estas semanas de cuarentena yo he optado por conversar sobre fiestas, sobre algunos temas que a mí me gustan mucho y que creo que tenemos, como dije el otro día, aunque hemos estado hablando de las alturas, que oxigenarnos un poco en estos tiempos y después entraremos a otros temas más complejos sobre la realidad peruana. Amigos y amigas del arriero, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el jueves con otra conversación. ¡Chao!